Soy Axel Martín, de tercero B, jesuita Kindautxu, y hoy os voy a hablar sobre este libro que se llama Ven, hecho y escrito por la escritora Care Santos. La presentación del libro en sí misma, primero que todo, es un libro el cual habla de la vida de Ven, que de hecho por eso el libro en sí mismo se llama Ven. Y algo que exalta bastante es un pequeño cacho de la sinopsis, que dice así: el muerto no llegaba a los 24 años y ha sido asesinado. Unos tíos que lo odiaban decidieron matarlo a golpes. A su despedida solo han venido 8 personas. Y eso te da hincapié a que va a ser un libro de misterio. Va a ser un libro de descubrir quién lo ha hecho, por qué, etc. No es así. Y termina, por alguna razón que descubres más adelante en el libro, descubres el por qué es la vida de Ben. Y el por qué no es un misterio, ya que realmente es totalmente irrelevante quién le mató. La cosa es por qué, y de hecho lo descubres, aunque no te dicen directamente, en el futuro, cuando te vas terminando el libro. Un resumen podría ser, básicamente Ben es un chico con muchas dificultades, que ha tenido muchas dificultades. Es un adolescente, al menos en la supuesta actualidad en la que leemos el libro, ya que el libro se hace cuando Ben ya está muerto. Por eso digo supuesta actualidad, entre comillas. Básicamente, pues eso, es un chico con muchas dificultades, ha tenido un pasado muy difícil, sigue teniendo un presente muy difícil, y de hecho su futuro también llega a ser muy difícil. Sin ir más lejos, le mataron a los 24 años. No se mata a alguien a los 24 años por pura casualidad, ya que normalmente o tienes muy mala suerte o simplemente tu vida no ha sido lo más fácil que se podría llegar a ser como para no estar rodeado de personas o de un ambiente el cual consiga matarte a los 24 años. Pero básicamente es eso, es la vida de Ben contada. Hay capítulos los cuales son evidencias que ocurren en un futuro próximo, el cual no es el futuro en donde Ben está muerto y en donde se está escribiendo el libro, sino es un futuro anterior a ese. Hay capítulos del presente en donde son lineales, solamente que no están puestos en la cronología lineal. Es decir, puede haber un capítulo de evidencias, puede luego haber un capítulo lineal y luego puede haber un capítulo de una memoria aún más del pasado de la infancia de Ben, la cual se necesita saber para tener el contexto de un capítulo próximo de la línea en estos momentos. Pero sí, básicamente es la vida de Ben, como ya he dicho varias veces. Un pasaje que realmente me ha marcado el libro y que realmente es muy bonito si lo piensas es: ¿qué queda de aquellos a quienes quisimos cuando han muerto? Nosotros, nuestros recuerdos, lo que hacemos con ellos. Básicamente, el pasaje, por si no se llega a entender, quiere decir que independientemente de el por qué haya muerto alguien, de si su muerte ha sido como la de una película, un sacrificio, ha sido una muerte digna o cualquier cosa, independientemente de eso, lo único que te queda de esa persona y lo único que te va a quedar va a ser las memorias que tengas de esa persona. Da igual lo que hayan hecho, lo que hayan dejado de hacer, da igual la vida que hayan tenido o que hayan dejado de tener. Lo importante es lo que tú recuerdes de ellos y lo único que queda de ellos es lo que tú recuerdes. No lo que recuerda el resto, porque para el resto quizás ha sido algo totalmente distinto. Quizás para ti ha sido una persona horrible y para su novio ha sido la mejor persona, por ejemplo. Y finalmente, la recomendación que llego a hacer y la valoración de este libro, la valoración es un 10 de 10. Y si fuese sobre 100, un 100 de 100. Y finalmente, la razón por la que lo valoro de una forma tan alta y la razón por la que lo llego a recomendar totalmente, aparte de por la estructura que tiene, que es muy buena de hecho, por la simpleza con la que se entiende, por el hecho de que no te tienes que leer 10 capítulos sobre algo en concreto, que están mezclados entre sí, es por la forma en la que está relatado y por lo real que es, por lo realista que es. Porque yo, como persona que está rodeado de personas que han tenido una vida muy difícil, yo incluyéndome, puedo decir que la gran mayoría de personas, con perdón, pero es así, que tienen el privilegio de haber tenido una vida sin traumas, sin ningún tipo de abuso,
que están sentados y que su única preocupación es que sus padres les castiguen porque les han quitado el móvil, o porque no han hecho los deberes, o porque han suspendido una o dos en el instituto. Al final, ese tipo de personas, la gran mayoría de veces, no comprenden cómo una persona puede hablar de cualquier tipo de abuso, de drogas, de una forma tan simple y tan normal, como si fuese lo más normal, cuando no lo es. Ya, pero para Ben, por ejemplo, es lo más normal, porque le ha pasado toda la vida. Y al final, este es el libro, este es el único libro que he encontrado que no pone a los personajes de una forma penosa. Es decir, no pone a los personajes como si fuesen el típico villano de película, el cual, pobrecito, es que ha tenido una vida difícil. No, eso no excusa nada. Y es que el libro mismo, el punto general del libro es: la vida es dura para todos, no solo para ti, tú no eres protagonista en nada. La vida es dura para absolutamente todos ahí afuera. Para ti, para cualquier persona. Quizás no lo sabes y estás en clase con 4 de 27 personas que han tenido una vida durísima y no lo sabes. Y es la realidad. Y lo que pasa es que las personas que nunca han estado cerca de ese tipo de personas o que no lo son, no lo tienen en cuenta. Es como si el resto estuviesen borrados totalmente de esas posibilidades, como si fuesen casos aislados, cuando no lo son. Son, de hecho, lo más normal del mundo. Tú puedes ir a un barrio, por así decirlo, malo, y te vas a encontrar con decenas de personas así. Porque para ellos es lo normal. No han vivido nada mejor. No han aprendido a vivir. Han aprendido a sobrevivir, que es lo que les ha enseñado la vida. Y la vida le enseña distintas cosas a distintas personas. Y al final, yo creo que eso es lo más importante del libro. Aprender eso. Y aprender cómo es la vida para el resto. Cómo puede llegar a ser lo cruel o lo agraciada que puede llegar a ser para algunas u otras personas. Y básicamente el hecho de que lo expresa de la forma correcta. Es como si estuvieses hablando con Ben. Ese. Y esa es la razón por la que recomiendo el libro. Porque no es como si un psicólogo o un terapeuta te esté hablando con tecnicismos o sobre cómo afecta el trauma a un adolescente o a una persona. No, te está hablando una persona que ha pasado por eso, cómo es. Totalmente normal. Sin tapujos, sin tecnicismos. Te está hablando cómo es para él. Y lo que es para él y para las personas de su entorno. Por eso es por lo que lo recomiendo y eso creo que es la razón más importante por la que tú te deberías de leer este libro. Ya que hay personas que se lo han llegado a leer, que o bien se ríen de ello o bien piensan que es una locura, simplemente porque no han entendido el mayor punto del libro. Gracias por escuchar.